que hacer. Oh, hola, bonita. Ah, hola, guapo. Ay, me encanta. Eso es todo, mi tigre. Mateo, más dura. Por eso. ¿Qué onda, chavas? ¿Tienen clase? Hola, al ratito. ¿Y tú? No, de hecho te estaba buscando a ti. Ah, ¿sí? Bueno, yo los dejo. Bye. Oye, ¿quieres ir a tomar algo conmigo mañana? Hoy no puedo, pero pues mañana sí. Me parece, nada más no me vayas a quedar mal, porque tengo muchas ganas de comer contigo. ¿Qué? Estás cordialmente invitado a la fiesta. Ah, perfecto. ¿Quieres venir, Lucy? Ok. Bye. Qué hermosos son, hermosas. Con Yao y Esteban hacen la fiesta. Qué padre. No, no, ni te ilusiones que a nosotras no nos van a invitar. Invitan a Renzo porque está con ellos. Ay, me cae pésimo. Pero se ve muy buena onda. Y aparte está guapísimo. Ay, pues será lo que sea, pero es un tarado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, y ya todo bien, porque bueno, me dijo a Richie que estaban como peleados. No, todo de maravilla. ¡Ey, ey, ey! Ya sabemos que están de maravilla, pero mansos, ¿no? Oye. ¿Qué, Mateo? ¿Por qué te pones así? ¿Así cómo? Celoso. Además, es mi novio, le puedo dar los besos que yo quiera. Perdón. Ah, no. Dios, eso nos queda, pero clarísimo. ¿Pero por qué no van y se besuquean allá afuera, por favor? O sea, perdón. Si no le hago caso a mi hermano, mucho menos a ti, que no eres nadie. Ah, no soy nadie. No, no eres nadie. ¿No te acuerdas que cuando te invitó a Antonella a la fiesta hiciste como que no me conocías? No. Ah, por cierto. ¿Aquí tampoco está? Ya no busques más, hada mía. Aquí está tu pirata. Sueñas. ¡No la encontramos por ningún lado! Vamos a buscarla. Con permiso. No, ándale. Pasa. La traigo muerta. Oye, ¿te he dicho que me encanta estar contigo? Estás divina, Lucy. Ay, ya, ni me sigas diciendo que me lo voy a creer. Oye, pero pues la verdad, eres la más guapa de todo el campo. Lucy. Sorry, amiga, pero nos tenemos que ir. Quedé con Nuria de irnos juntas. ¿Ahorita? Cuídate mucho. Adiós. Gracias, Nuria. Bye. Oye, ¿qué pasó? Aléjate de Lucy. ¿Qué? No quiero que te vuelvas a acercar a ella, ¿me viste? ¿Quieren bronca? ¿Lo que ustedes quieren es bronca? ¿Ahora sí oíste? ¿Y entendiste? Si no quieres que te vuelva a pegar... olvídate de Lucy. Ya, vámonos. Renzo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No, ¿qué te hicieron? Me golpearon. ¿Pero quiénes o qué? No sé, Cata. Unos tipos. ¿Pero te peleaste o cómo, Renzo? Pues, llegaron 5 y ni siquiera me dejaron pelear, o sea... ¿Te dolió mucho? Sí, un poquito. Vamos a mi casa, no puedes llegar hacia la tuya. ¿A tu casa? Sí, Renzo, ven, te voy a curar, ven. Ay. Más bien, apóyate. Es el ex de Lucy que quiere que me aleje de ella. Pues entonces te conviene alejarte de ella. Si tiene amigos tan pesados, pues te buscas a otra chiquilla, ¿no crees? Pues sí, no sé qué es lo que voy a hacer ahora, la neta. ¿Te duele? No. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Lo haría cualquiera. Pero tú no eres cualquiera. ¿Ah, no?
Renzo. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿No te contó tu hermana? No, no me contó nada. ¿Qué le tenías que contar a Mateo? No, nada. Bueno, que ayer salí de la fiesta y me encontré a Renzo golpeado y X lo ayudé y ya. Hola. Hola. ¿Qué te pasó? ¿Por qué mejor no nos cuentas tú y nos dices quiénes fueron los que le pegaron a Renzo? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo no vas a saber? Le dijeron que si no quería que le volvieran a pegar, que no se acercara a ti. Sí. Es que es un chavo con el que anduve unos meses, pero terminé con él. Sí, tú terminaste con él y él casi termina conmigo. Ay, no puedo creer que tomes todo con tan buen humor. Ay, mira nada más cómo te dejó. Es una bestia. ¿Te duele? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Dónde te duele? Ay, aquí. ¿Ahí? Ajá. Ay, aquí también me duele. ¿Aquí, ¿aquí también? Sí. Ay, mira. Sí. Ay, acá me duele mucho, sí. Ay, aquí, aquí me duele mucho, sí. ¿Sigue doliendo? Sí, mucho aquí. ¿Ay? Sí, aquí, sí. ¡Bravo, bravo! Me encanta. Me parece fantástico que la beses en público cuando lo primero que te dijeron es que no te la acercaras. Parece que te gusta que te peguen. Catalina. No, no, Catalina nada. La próxima vez que te lastimen, que te lleve ya a su casa y que le haga de enfermera, ¿no? Es más, ¿por qué no me das tu teléfono y así cuando lo encuentre tirado en la calle de nuevo te hablo? Y así lo cuidas, ¿no? Increíble. Bueno, se ven muy bien, ¿eh? Van muy bien. ¿Qué le pasa? Ay, nada, hombre, está loca, no le hagas caso. Tú no le hagas caso. Ay, bueno, ¿qué chingamos? Ay, que me duele mucho aquí. ¿Sí? Sí, ay, mucho. Ay, hombre. Es que me dices algo negativo. Uf. ¿Y esa cara? Adivina qué. Te tenemos una noticia espectacular. Adivina quién nos acaba de pasar hoy. No sé. Es que Mati no te lo dijo que... ¿Puedo creerlo? O sea, de neta, neta, no entiendo. O sea, después de lo que pasó ayer, se estaba besando con esa engreída. O sea, yo sabía que Renzo tenía cerebro de este tamaño. Pero esto ya es el colmo. ¿Qué quiere, que lo maten? Te estaba diciendo. No, 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 no. Y ella además de ser egoísta, es presumida y... Es que Catalina... No, porque no le importa nada, no le importa a Renzo. Y si no, si le importara, no lo expondría de esa forma. Oye, ¿por qué te importa tanto la vida de Lorenzo? A mí no me importa la vida de ese tarado. ¿Sabes qué nos vemos hoy? Está loca por Lorenzo. Y luego, no nos vemos. Que ni piense que esta vez se la voy a pasar. ¿Qué vas a hacer? La voy a enfrentar. Ay, haces bien, es una descarada. Si ella anda con Frank, ¿qué se mete entre ustedes? No tengo idea, pero lo voy a averiguar. ¿Me quieres decir qué traes contra mí? No sé, ¿puedes dejar de molestar? ¿Quién te crees que eres, eh? Suéltame o no respondo. ¿Sí? ¿Me vas a pegar? No, los que pegan son tus amiguitos. ¿Ah, sí? Pues si no me dejas de fastidiar, te voy a arrancar todos los pelos. Inténtalo. ¡No! Señoritas, pues. ¡Ella empezó! ¡Tú hablas mal de mí! ¡Y lo sabes! Bueno, ya, se callan las dos o las mando a la dirección. Catalina, ¿podemos hablar a solas? Sí. Si quieres, vayas adelantando y ahorita las alcanzo. No, gracias. No, 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 te esperamos. No, de verdad, no pasa nada. Bueno, si te molesta, no te dejes. Con cuidado, ¿eh? Sí. Voy, Catalina. ¿Y se puede saber qué es lo que quieres? Quiero que me digas por qué me tiras tan mala onda. ¿Qué es lo que te hice? A ver, en primero no tienes ningún derecho a venir a encararme de esta forma. Y en segunda no eres nadie para pedirme explicaciones. Y tú no eres nadie para tratarme mal delante de la gente y sin motivos. ¿Y cómo sabes que no tengo motivos? A ver, ¿qué motivos? Sencillo, me caes mal. ¿Pero quién te crees, eh? A ver, para empezar tengo el mejor promedio de la escuela. O sea, soy inteligente, cosa que tú no tienes. Eres una traumada, por eso te juntas con mucha gente tarada para sentirte más. Y basta de pelearse, chavas, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué pasa aquí? Pasa que tu chica le tira la onda a mi galán. A ver, tontita, eso no es cierto. Coche de año nuevo, cuando todo...